como siempre los saludo de corazón a corazón, pero hoy estoy así con el corazón grande, súper emocionada, porque hoy tenemos un invitado especial. ¿A que no saben de qué nacionalidad? Venezolano. ¿Y de qué se trata nuestro programa de hoy? De la venezolanidad. Y bueno, y muchas cosas más acerca de Una Noche para Venezuela. ¿Estás dispuesto a colaborar en Una Noche para Venezuela? Bueno, llámanos, comparte nuestro programa, comunícate con nosotros, que aquí vamos a estar recibiendo cualquier donativo tuyo desde tu corazón a nuestro corazón. Muy buenos días a mi compañera, estamos en día de diciembre, así que quiero saludar a toda la comunidad de venezolanos y el mundo entero donde nos estén escuchando con su programa Venezuela Radio. Hoy estoy de fiesta, estoy feliz porque bueno, porque estoy celebrando cumpleaños personales que me llenan de alegría, porque soy representante de un país hermosísimo que le llaman Venezuela, la pequeña Venecia. Y porque hoy mi casa, tu casa, nuestra casa, se llena de venezolanidad. Les voy a enseñar un poco a mi productora, a quien quiero saludar con muchísimo cariño, que es Daniel, el caballero de las rosas. Hasta, si quieren saber más de él, esperen a ver qué va a decir hoy en el sexo. Bueno, les quiero presentar a todos ellos lo que es una muestrica de lo que somos los venezolanos. Así es que hoy tenemos un invitado, mira, de lujo, Xiomara. Es un espectáculo. Se llama José Ferrero. Bueno, ¿sabes que siempre, yo siempre le tengo que buscar lo malo a algo, Xiomara? Y él es un tipo súper educado, es caballero, es cordial, le gustan los perros, es buen papá, cocina rico. Y de paso es venezolano. Sí, no, pero tiene algo malo. ¿Cuál? No, él no es venezolano. No, es de la República Independiente de Maracaibo. Ok. Qué mala, ay, qué peor mala. Del Zulia, disculpa. Pero bueno, de las cositas así buenas que hay que salvar del Zulia, pues tenemos al gran José Ferrero, quien es mejor conocido entre los venezolanos de acá de Arizona como el papá de los venezolanos. ¿Por qué les dicen el papá de los venezolanos? Porque él, por ahí como en el 2008, se tomó a la tarea de reagrupar a los venezolanos, de unificarlos, y es el creador de un espacio en Facebook que se llama Casa Venezuela, y desde ahí él siempre procura unirlos, no es unas personas de estas. Los venezolanos que andan emigrando a veces tienden a tildarlos un poco como de separatistas, de aprensivos, de peleoneros y esas cosas. Y él no, él siempre tiene una palabra de apoyo, siempre busca más bien de integrar en lugar de desintegrar. De unir, sí. Entonces, bueno, por eso hoy nuestro invitado de lujo es el ingeniero en sistemas venezolano y pues del Zulia, el gran José Ferrero. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas ¡bravo! Muchas gracias, Xiomara, Dana, por la invitación. De verdad, muy honrado con las palabras. Como siempre, feliz de estar aquí promocionando la cultura venezolana, el activismo político, el activismo cívico. Y bueno, feliz de estar con ustedes y compartir esta hora. ¡Ay, qué bueno! Cuéntame de tus inicios, José. ¿De mis inicios cómo? Como ingeniero, porque eres ingeniero venezolano. Exacto, sí, estudié realmente ingeniería por amor, pero realmente es técnico superior universitario en informática. Ok. Entonces, desde el 93 más o menos, terminé mi carrera y empecé a trabajar en Venezuela. Estuve trabajando un tiempo en Seguros La Seguridad, Seguros Caracas. Después estuve como gerente de sistemas de una compañía de subastas. Y de allí en el 2000 me mudé a Estados Unidos con mi familia, trabajando en una empresa de sistemas de laboratorio. Y a partir del 2004 me mudo a Arizona, en una empresa minera que se llama Freeport, donde estuve también hasta julio de este año. Y en julio de este año me decidí como empresario, monté mi propia empresa consultora de sistemas y aquí estoy. ¿En este año fue que la creaste? Julio del 2020, sí. Vayan mis felicitaciones. Quiere decir que en un año de pandemia, de coronavirus, sí, de millones de desgracias, tú te diste la oportunidad de salirte de tu anterior trabajo y comenzar un emprendimiento propio.
Totalmente. Salí de la zona de confort. Salí de la zona de confort después de 16 años en una misma compañía y decidimos entre cuatro socios montar nuestro emprendimiento que se llama Impact 4, que trabajamos con todo lo que es datos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, todas esas cosas buenas de informática. Viste, Dana, lo que nosotros siempre hablamos aquí acerca del emprendimiento y lo que es la pandemia, ¿no? Que hay quienes la aprovechan para crecer y otros para quedarse allí y quejarse, pero ajá, sí y, se puede. Y cuéntame una cosa, José, ahorita que estás en prácticamente llevas 6 meses con ese proyecto, ¿verdad? Sí, total. Ok, a finales de 6 meses, concluyendo este año prácticamente, ¿qué sientes que ha tenido de positivo? ¿Sientes que esta pandemia ha incidido positivamente en el éxito de tu empresa o...? O sea, ha sido diferente, por supuesto, porque el mercado estaba bastante lento hasta octubre, mediados de octubre, finales de octubre, pero ya a partir de mediados de noviembre todo empezó como a engranar nuevamente. O sea, como que estaba, que es el tema de las elecciones, que es el tema de la vacuna del COVID, o sea, había como mucho temor, pero yo pienso que todos esos temores ya se están eliminando poco a poco y así pasa, pues, o sea, llega una pandemia, llega un momento que se empieza a controlar, llega un momento que sale la vacuna y como que la gente ya dice, bueno, ya Dios mediante, ya pronto la veremos por el espejo retrovisor, como que ya pasó la pandemia y ya volvemos a la normalidad con el favor de Dios. Pues. Que así sea. ¿Sabes que uno de los motivos, aparte de tu emprendimiento, José, por lo que estás aquí hoy con nosotros, bendito Dios, es por un acto bien bonito que se va a realizar este sábado? Háblanos de esto, de Una Noche por Venezuela. ¿De qué se trata? Sí, Una Noche por Venezuela es una idea que surgió de dos amigas venezolanas que son originales, oriundas de Falcón. Una es de origen libanés, Samira, que ella también es una emprendedora de aquí de Arizona, tiene su boutique en el norte de Phoenix. Y otra amiga venezolana que ella trabaja como locutora en una de las radios de aquí, de Entre Mujeres. Y Ariane, se llama ella. Y entre las dos dijeron, tenemos que hacer algo para enviar ropa para fundaciones en Venezuela donde ellas tienen contactos. Entonces ella... dijeron, tenemos que llamar a alguien que nos ayude y levantaron el teléfono. Llamaron y dijeron, mira, José, ¿qué opinas de esta iniciativa que tenemos? ¿Nos apoyarías? Y yo dije, no, por supuesto, o sea, si es para Venezuela, por Venezuela, con venezolanos, ahí estoy yo. Entonces, hicimos todo el preproyecto de cómo lo íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer, etcétera. Y gracias a Dios hemos tenido un apoyo increíble, tanto de los medios, patrocinantes, gente que va a tener exposición ese día. Entonces lo queremos hacer una feria, es en el courtyard de uno de los shopping centers en el norte de Phoenix, y vamos a tener mesas con gente vendiendo cosas de Venezuela, que si un ponche crema, que si pan de pernil, que si bisutería, joyería, cosas alusivas a Venezuela. Va a haber rifas también, vamos a tener varias cestas que vamos a estar rifando con premios. Y todo el dinero que se ha recaudado, tanto de patrocinantes como de las rifas, se va a donar a organizaciones sin fines de lucro en Venezuela. Una de ellas es Corazones de Esperanza, que es una organización que ellos hacen comedores para gente de bajos recursos. Y otra es para la fundación que va a recibir todos los donativos de ropa, calzado, etcétera, en Falcón. Y también se puede hacer algún donativo en efectivo. ¿Tienes algún número de cuenta donde las personas puedan hacer sus donativos? Todos los donativos los estamos recibiendo en este momento a través de la página del evento, que es la página de una página web que les puedo pasar el enlace. Entonces ahí están las opciones de patrocinar el evento, comprar el espacio para una mesa, y también hay un botón de donaciones. Y puedes hacer donaciones 5, 10, 15, 20, 50 o el monto que tú desees en ese caso. Entonces es lo más recomendable hacerlo así para llevar el control dentro de una misma plataforma. Si para ese día quieres llevar efectivo, también aceptaremos efectivo. Y las rifas se pueden hacer en efectivo o también a través de la página. Si no tienes efectivo, puedes pagar tu talón de rifa a través de la página web al mismo tiempo.
Ok, me parece súper interesante. Lo otro que estuve leyendo de este evento es que para entrar, la entrada no tiene ningún costo en dinero, sin embargo, la entrada es un juguete, una ropa o un zapato para un niño o joven venezolano. Exacto. En este caso no estamos pidiendo juguetes, o sea, la idea es que sea ropa, calzado, ropa interior, camisa, franelas, poleras, etcétera, porque están mucho más necesitados de ese tipo de artículos que de juguetes. Entonces, como la situación en Venezuela, para los que no saben, bueno, está bien difícil y es mejor vestir a un niño que darle un juguete en este caso. Exacto. Ok, entonces ya sabemos que para ir al evento debemos de asistir con nuestro ropita debajo del brazo. Esa será la entrada. La entrada, sí, exacto. Ay, qué rico. Ajá, y van a haber invitados musicales. ¿Qué va a haber? Tenemos en este momento una persona que va a llevar música de disc jockey y estamos por confirmar un dúo de música que nos va a tocar música en vivo, pues música venezolana y música internacional. Y también tenemos una señora que va a hacer danzas, va a hacer un baile durante el evento. Y todas las personas, si quieren, desean participar y llevar su talento y, no sé, hacer declamar una poesía, hacer un canto, etcétera, miren, contáctenos por la página de Casa Venezuela Arizona o por la misma página del evento y nos dejan saber. Mira, estamos bienvenidos todos los talentos que quieran participar ese día. ¿Y el horario? El horario a las 5 de la tarde comienza el evento y termina a las 9 de la noche. Así que, bueno, 4 horas por Venezuela, recorriendo Venezuela, y 4 horas por Venezuela porque vamos a dar donativos para la gente en Venezuela. Y, por supuesto, con todas las medidas el distanciamiento social, con el tapabocas, por la situación que estamos viviendo. Como es al aire libre, vamos a estar un poquito más relajados que si fuera dentro de un local. Entonces, sí es bueno, claro, tener el tapaboca, etcétera, y mantener el distanciamiento físico con los grupos que no sean de los que tú conoces. O sea, si estás con tu familia, mira, o sea, tú puedes estar con tu familia sin el tapaboca, pero ya si te vas a mover dentro de las mesas del evento, sí, ponte tu tapaboca. Ok, me parece estupendo. José, otra cosa, investigando de ti, también sé que como que cantas, tocas música, tienes un grupo, algo así. Háblame tú de eso. Sí, desde el 2009, en ese tema de agrupar a los venezolanos, existía un restaurante que se llamaba Mayarepa, en Mesa. Y de esas reuniones que siempre hacíamos entre los venezolanos, un día alguien dijo, ¿por qué para este diciembre, creo que fue diciembre de 2009, ¿por qué no inventamos y hacemos un grupo de gaita? Okay. Y salió una muchacha, yo tengo una tambora, yo tengo un furro, yo tengo X maracas, la charrasca. Yo en ese momento tenía un cuatro, yo no es que soy el experto cuatrista, Hernán Gamboa, ni ninguno de ellos, ni Jorge Glenn, ni Polanco. Y dije, bueno, yo puedo ayudarlos tocando el cuatro. Y resulta que, bueno, se armó un grupo bien interesante, éramos así como 8 o 10 personas. Y estrenamos el grupo para un evento, un picnic que hicimos en Chandler, y después en diciembre hicimos parrandas en Mayarepa, hicimos velaciones a la Virgen de Chiquinquirá como si fuera la Feria de la Chinita. Y el grupo, bueno, poco a poco fue, la gente entra, sale y entra, y hasta ahora lo mantengo yo con parte de mi familia y parte de amigos venezolanos también que pertenecen al grupo. Por tema de la pandemia, por supuesto, hemos estado totalmente sin ensayar ni nada, pero la idea es mantenerlo. O sea, ya lo que pase todo esto, seguir ensayando y seguir montando música venezolana. Oye, José, pero a mí me encanta la rumba. ¿Y sabes qué? Que como venezolana, cuando estuve en Venezuela, yo era, ¿te acuerdas de esa emisora 92.9? 92.9. Ajá, 92, 100% libre de gaitas. Oh, yo era así. Odiaba la gaita, pero ahora, con 2 años aquí, pues ya estoy empezando a querer a los maracuchos. Claro, y estoy empezando a amar la gaita. Me da una nostalgia. Mm-hmm. Así que, no sé, te invito como con tu labor de progenitor de los venezolanos acá en Arizona, que qué tal, que no sé, un concierto virtual, algo de gaita. Sí. Me gustaría, yo participaría. No, pero yo, más bien, te digo, porque si sabías, tenías ese secretico guardado.
de que él tocaba el 4 y todo eso, le hubiésemos puesto en el compromiso de que trajera un 4 hoy para que nos animara un poquito. Sí, el jueves pasado me exigieron que llevara el 4. Bueno, para la próxima. Pero se me ocurre un evento virtual para escucharte cantando gaita. Y varios estamos ahí de repente tomando ponche cremita cada quien con su grupo familiar y los vemos y compartimos algo así, porque no podemos perder nuestra idiosincrasia de ser venezolano, y siendo que el venezolano en las navidades nos comportamos distinto a las otras personas, pero siento que también viene como un corte, ¿verdad? Sí, así es que vamos a un corte y ya regresamos con más de Venezuela Radio y nuestro invitado estrella, José Ferrer. Minutos. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos: 2 años de impuestos, 30 días de talones de cheque, 2 estados de cuenta bancarios, 2 identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos: 2 años de impuestos, 30 días de talones de cheque, 2 estados de cuenta bancarios, 2 identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama. Ya regresamos con nuestro programa Venezuela Radio. Y a que no saben, no ven este invitado que tengo por acá. El jefe está en blanco, negro y rojo. Esto es una producción nueva de nuestro productor. Acá pusieron al jefe unicolor, le quitaron el verde, pero tenemos al gris. Bueno, y continuando con nuestro programa por nuestra emisora Frecuencia Alterna, la emisora correcta, seguimos con José Ferrero. José, cuéntanos acerca, o háblanos un poco, vamos a hablar acerca de las tradiciones venezolanas en Navidad. En Navidad, sí. Bueno, las tradiciones, por supuesto, yo creo que lo gira muchísimo en la comida. O sea, la gente quiere comerse su hallaca, quiere comer su pan de jamón, quiere comer el pernil, el dulce de lechosa, la ensalada de gallina, ponche crema. La torta negra. Torta negra. Y bueno, de aquí a enero, por lo menos unas 10, 20 libras más. Ay, el nombre de Dios. Al gimnasio. Sí. Y por supuesto, a nivel de... Yo pienso que... La gaita originalmente efectivo se escuchaba más que todo era en el Zulia, en Maracaibo, pero ya se escucha a nivel nacional y, por supuesto, donde hay un venezolano a nivel internacional en cualquier país del mundo, se va a escuchar gaita porque es lo típico, pues. Y mira, a mí me pasó una anécdota con la gaita en un restaurante acá en Mesa que se llama Qué Chévere. Uh-huh. Ay, cuando escucharon que era venezolana, oh, me pusieron gaita. O sea, yo que odio la gaita, a mí. Me pusieron, y que cuando voy a Maracaibo y empiezo a cruzar el puente, ¿y tú sabes qué me pasó? No te vas a imaginar. Empecé a llorar. Te pegó. Y de paso hasta me molesté conmigo, porque ya vas y ni te gusta, pero no. Me di cuenta que cuando estás tan lejos, pues una cosa tan, hasta en mi caso no era del todo grato. Y pues terminó algo tan lindo que ahora cuando escucho la gaita, la escucho con cuidado porque me puedo poner a llorar. Sí, ahora genera en mí un sentimiento la gaita. Sabes que mucha gente también me comentó una vez que hicimos un evento en Tempí de apoyo a la oposición, etcétera. Muchos decían que ellos no entendían por qué la gente lloraba cuando cantaban el himno nacional. No. Ellos estaban en Venezuela y no se habían mudado al exterior. Ajá. Y después los vi a ellos ese día llorando. A moco tendido, y le dije yo, ¿qué te pasó? Y me dice... No, ya entiendo lo que se siente cantar el himno nacional cuando no estás en tu país. Y yo dije, exactamente. Entonces, a veces como que juzgamos, que cómo es posible que le guste la gaita. Y cuando estás aquí, oyes una gaitica, la Grey Zuliana, oyes una gaitica, la Virgen, y dices, wow,
me llegó al alma. Me llega al alma. Independientemente que antes no me gustaba, no era mi género preferido, pues porque yo pienso que odiar la gaita es demasiado. De repente sí, no te gusta. Es como muy fuerte. No, no, ahora me gusta, ya le quiero. Claro. Ya termino, sí, hasta, sí, ya lloro hasta por la gaita. Exacto. Bueno, y continuando en esto de las tradiciones, ¿no hay persona donde uno haya aprendido más tradiciones que desde de la abuelita de uno? Total. Cuéntame, ¿qué tradición tenía, les inculcó tu abuelita? Mi abuela, o sea, mi abuela la maracucha, porque yo tuve a una abuela maracucha y tuve una abuela americana. Okay. Okay. Mi abuela maracucha nos inculcó, por lo menos yo me acuerdo que en su casa era la casa de las fiestas, era la casa del 24, la casa del 31, era hay que hacer las hallacas, o sea, ella era la que unía o la que unió siempre a la familia. O sea, ella y mi mamá es la única hembra o la única mujer de tres hermanos, entonces imagínense cómo la tenían de consentida. A mi mamá un abrazo ahí, Lérida, te quiero. Ay, qué bello. Entonces todos los hermanos de mi mamá y por supuesto mi mamá, las esposas, los hijos, eso era una parranda solamente con la familia de mi mamá. Entonces metí 10, 11 más las esposas, los niños, 30, 40, 50 personas. Yo recuerdo que hasta en el patio de casa de mi abuela iban a tocar conjuntos de gaita durante las parrandas navideñas. ¡Ay, qué nostalgia! Y era una cosa súper espectacular. O sea, realmente nos inculcaron eso como que el amor a la cultura venezolana, a las hallacas, a la Navidad y, por supuesto, a la música también que se escucha. A la parranda. ¿Tienes alguna anécdota de esas parrandas navideñas? Esas parrandas, yo me acuerdo que nosotros éramos niños pequeñitos y llegaba un momento que ya te ibas a acostar y tú escuchabas, o sea, la gente afuera brincando, saltando, bailando, o sea, una cosa que y a lo que medio la gente se medio aburría un poquito, ponía una canción que dice la parranda es para amanecer, el que se duerma lo trasquilamos, una cosa así, y la gente se volvía a aprender, pues. José, y en tu experiencia acá en los Estados Unidos, ¿has vivido algún contraste de ese tipo, de tener un vecino americano y de repente, no sé, que tenga que convivir contigo, que es una rumba? Porque aquí acaba de pasar Acción de Gracias y la gente ya como a la una todo era silencio. Y uno, ¿qué es esto? Mientras que el venezolano, la parranda termina al día siguiente con las arepitas y todo, sí, eso. Sancocho, sí, nosotros vuelve a la vida, es toda la noche rumba, rumba, rumba. Esa, así es el venezolano. Sí, un vecino te ha dicho algo, te ha expresado. Vecino, o sea, realmente aquí lo mejor, el consejo que les doy es que inviten al vecino. Ok. Y háganle saber al vecino, porque realmente, o sea, tiene que ver también con el respeto a la vecindad, pues entonces tú puedes avisarle a tus vecinos, mira, voy a tener una fiesta en mi casa, probablemente se extienda hasta las 2, 3, no sé qué hora de la mañana. Lo que sí, por supuesto, es que hay que respetar las leyes de convivencia y no es que va a tener uno un altavoz a 200 decibeles acabando con la cuadra y te va a llegar la policía. Y entonces lo mejor es hacer afuera hasta lo más tarde, no sé, 10 de la noche, algo así. Después te vas adentro a tu casa. Okay. Y tienes tu fiesta adentro. Y los americanos, mexicanos, vecinos que tengo yo son todos fiesteros. O sea, tú los invitas a una reunión y ellos saben que va a haber fiesta y se van a quedar contigo hasta el final. Y si se van, no van a llamar a la policía. O sea, que tus vecinos están muy felices de la idiosincrasia que les has llevado a la cuadra. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y como digo, o sea, la idea es integrarlos y también explicarles, porque de repente ellos no saben qué es lo que está pasando y dicen, están hablando muy duro y de repente es la misma algarabía, la misma felicidad y no es que estamos peleando, sino que hablamos duro. Entonces, porque a veces pasa así, no, mi vecino está peleando con la esposa y dice, no, lo que están es hablando, pero a todo pulmón y realmente no es una pelea, es simplemente la forma como están hablando y discutiendo cosas positivas. Pues, o sea, ni siquiera, bueno, fíjate que eso que tú dices me hace recordar, yo tengo una hermana en Venezuela, un saludo para mi hermana bella Nancy, que estuvo de cumpleaños el día 11. Ella habla muy fuerte y es muy alegre. Y entonces, en más de una oportunidad, creo que allá en Venezuela nos llamaron a la policía porque pensaba que había algo, pero era ella, claro, que canta, que grita, que, exacto, habla, porque cuando uno, los venezolanos, todos nos reunimos es
Un escándalo. Mira, José, y continuando sin salirnos de Venezuela, nosotros tenemos un tema político bien importante y he visto por tus redes sociales que en los últimos días lo has desarrollado un poco. Sí, efectivamente, durante la semana pasada estuvimos empujando fuertemente y apoyando lo que fue la consulta popular, que fue aprobada por la Asamblea Nacional después de presión de la sociedad civil. Y era, o sea, y la idea siempre fue rechazar el acto que hubo de elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre. Y a partir del 7 de diciembre hasta el sábado estuvimos apoyando, por supuesto, la expresión de voluntad de manera electrónica, que se hizo de lunes a sábado. Y el sábado estuvimos en dos centros de expresión de voluntad, uno en el aquí cerca en Downtown de Phoenix y uno en Mesa, donde la gente que tuvo problemas de alguna manera de accesar a la plataforma digital pudieron ir y expresar su voluntad de manera manual, presencial. Y los ayudamos a todos para que pudieran, digamos, expresar su voluntad. Y ese es uno de los tantos eventos que hemos realizado con Casa Venezuela, que en el 2017 fuimos los que estuvimos a cargo del Punto Soberano del 2017 okay. también, que también fue apoyo a la democracia, apoyo a la Asamblea Nacional. Y así sucesivamente, si nos vamos atrás en el tiempo, todas las opciones que se han presentado para darle la libertad a la democracia a Venezuela, en todas esas ocasiones nosotros hemos estado presentes y apoyando 100% esas actividades. Cuéntame, de esto poco se habla, José. Como venezolano, ¿de dónde sacan esa resistencia, esa esperanza y ese carácter indoblegable para conseguir una meta que bueno, que creo que es el sueño de todos los venezolanos, que es la libertad? Cansarte. Yo pienso que tiene que ver con esa añoranza de que tú viviste en un país libre, tú viviste en un país democrático, que tenías libertad, que pudiste hacer, desarrollarte, o sea, pudiste estudiar, pudiste, como decimos en Venezuela, echar para adelante. Y es como que esa pelea de que no te lo puedes dejar quitar, o sea, porque es tuyo, porque independientemente que haya un pocotón de alimañas ahorita allá, eso no quiere decir que yo, bueno, voy a dejar que ellos hagan lo que ellos quieran hasta el final, sino que más bien hay que luchar. De repente la lucha no puede ser tan frontal porque te metes en problemas y te pueden perseguir, pero tratar de alguna manera de ir poquito a poquito, ¿sabes?, haciendo mella, tanto del agua al cántaro hasta que la rompe. Y sabemos que no es algo que vamos a salir de un día para otro, son años de lucha. Y efectivamente, o sea, si nos vamos a historia, la liberación de Venezuela, la independencia de Venezuela de España, no se hizo en un día ni en un año, o sea, fueron casi 45 años de lucha, porque desde 1810, 35 años, disculpe, desde 1810, cuando es el 19 de abril, de 1811, perdón, y después, no, 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811, y después en 1845 es cuando España dice, sí, son libres. Imagínate. O sea que estuvimos luchando contra España, primero en batalla, cuerpo a cuerpo, hasta 1825, y después todavía 10 años más para que nos dijeran, sí, son libres. Exacto. Entonces, si todos esos héroes hubiesen dicho en la primera batalla que pierden, mira, no, ¿para qué vamos a seguir en esto? Ganó Monteverde o ganaron los realistas. Entonces, ¿qué hubiésemos pasado? ¿Estuviéramos todavía bajo el dominio español? No sabemos, pero en ese momento era lo que había que hacer, y para mí en este momento, nosotros como sociedad civil, es lo que tenemos que hacer. O sea, independientemente que la solución no vaya a ser en 2 días, 3 días, pero si es en 3 semanas, de repente, mira, esperamos 3 semanas en vez de 3 años. O sea, para mí es eso, o sea, es mantenernos firmes, y no es que todos los días está uno pensando en que cómo, o sea, uno también vive, hace cosas, disfruta, parranda, hace tus hallacas. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí, porque no bueno, pero ya sí somos los venezolanos, sí. De todos sí, modos. Sí, no, pero precisamente te veo que tienes muchísimas actividades, tienes tu emprendimiento, te encargas de Casa Venezuela, tienes muchas, ¿cómo haces? Y sin embargo también disfrutas tus hallacas, tocas claro, cuatro. Claro.
Sí, yo pienso que es parte de la misma resiliencia del ser humano, o sea, que tú puedes estar en una situación muy que es apremiante, pero igual tienes que tener optimismo, espacio para el optimismo, espacio para la distracción, espacio para crear tu emprendimiento y dedicarle el tiempo a cada cosa. Y si de repente algo te está bajoneando mucho o te está haciendo, bueno, cambia el switch y dice, bueno, voy a pensar en cosas positivas. Sí, te estresa, por lo menos yo la semana pasada con toda la organización de la consulta, había días que estaba como que, Dios mío, me está consumiendo mucha energía. Pero entonces, que iba, hacía cosas con mis hijos, hacía cosas en mi emprendimiento, reuniones con clientes, etcétera, y como que vas poco a poco poniendo como que cajitas de ciertas cositas a las que le dedicas atención. Porque si te dedicas solo a una cosa, o sea, te vuelves loco. O sea, yo no pudiera. Me imagino que hay gente que sí, que solamente se pueden dedicar a hacer una cosa y eso es lo único que hacen. En mi caso, no. En mi caso, estoy haciendo la competencia con el productor del programa que fui el jueves, que le dicen el pulpo. Así más o menos me pasa a mí en algunas ocasiones. Y también me dicen, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Y yo dice, no sé. El tiempo es el mismo. La cosa es como cada quien se lo administra. Uh-huh. Mira, José, y ahora vamos a hablar, ya hablamos de la abuela sabe. Bueno, pero no, hubo algo que se nos saltó. ¿Tienes ¿Qué? Algún refrán que recuerdes de tu abuelita? Supieras que ahorita no se me viene ninguno a la mente. Bueno, nos dijiste uno que es como, no es un refrán, pero es como que una costumbre de decir en Venezuela que la mejor hallaca es la de mi mamá. No, la mejor es la de mi mamá. todo el mundo en Venezuela siempre dice que la mejor hallaca es la de su mamá. Y por eso es súper delicado criticar una hallaca. Yo voy a una casa y me como la hallaca y pues, me gusta o no, igual me la como. Pero también vamos a hacer rapidito, decirles a nuestros seguidores lo que es la hallaca, porque no todo el mundo sabe. De repente, ahí está mi director diciendo que él no lo sabe. Ese Exacto. es un plato navideño. Que, bueno, es muy raro una casa en Venezuela que no lo tenga en Navidad, ¿no? Uh-huh. Y, Dana, ¿tú qué tienes más fresca en la historia? La hallaca, Xiomara me lanza para la calle rápido. Mira, la hallaca, dicen, me contaron por ahí, que fue cuando llegaron los españoles, cuando estamos hablando de la historia, no sé qué. Llegaron allá a Venezuela, y en Venezuela pues éramos indios, no éramos una gente preparadísima ni nada de eso. En aquellos años, mucho más allá de 1800, creo yo. Bueno, llegaron esta gente a libertarnos, y estamos en pleno diciembre, y esta gente llega con unos platos exquisitos, una comida, y nuestros indios, con sus hojas de plátano humilde, le dicen, lo que tienes allá, pónmelo acá, allá, acá. Y de ahí terminó siendo algo gracioso, pero se terminó convirtiendo en lo que hoy por hoy llamamos hallaca. ¿Qué es la hallaca? Un platico hecho en hoja de plátano, y le colocan una especie de harina de maíz y le ponen esa mezcla que comían las damas mantuanas. Tiene carne, Ajá. tiene pollo, tiene... Bueno, cada quien lo hace de su manera. Exactamente. Por lo menos los maracuchos que le colocan a la hallaca de plus. Creo que de las cosas que le ponemos así, creo que es la garbanzo, si no me equivoco, Ajá. es algo típico de Maracaibo. Y en Maracaibo la hoja que se usa en muchas partes no es de plátano, sino de hoja de bijao, que es otro tipo de hoja que se usa para hacer las hallacas. Sí. Y sí, el relleno es de acuerdo a tu familia, tu preparación, tu región, etcétera. O sea, que no hay un relleno que este es el relleno de la hallaca venezolana. Ajá. No. Porque hay familias que de repente no me gustan las pasitas, no le ponen pasitas. No me gusta la aceituna, no le ponen aceituna. Cosas así. Y también va cambiando de casa en casa, pero la hallaca, meterte con la hallaca es horrible porque es un trabajo que se hace en familia. Tenemos. Ay, Ajá. qué rico. Se hace en familia, por lo menos yo por años me tocó limpiar hallaca. Limpiar las hojas. No, las hojas. Ok, por años, muchos años. ¿Limpiabas el plato al comer? No, la hoja. Me ponía con mi trapito a limpiar la hoja. Después un día como que crecí y me dejaron picar al niño. Pica al niño. Después crecí y me dejaron amarrar.
Sí, es, Dani, te explico. ¿Sabes qué? Eso de participar es por cuestión también de edad, ¿no? Y de rango. Por lo menos los más grandes tienen los trabajos más fuertes y los más chiquitos los trabajos más sencillos. Pero así es. Ok, entonces para ponerlo en contexto para nosotros, esto viene siendo lo equivalente a los tamales de México. Y eso, lo que dices ahí muy cierto, porque también en las cocinas mexicanas es igual, cuando empiezan todas las señoras a hacer los tamales, ponen los niños también alrededor y los niños, por ejemplo, tienen nomás la tarea de poner la masa en las hojas o de remojarla, lo más fácil, pues los niños y luego ya, pues los mayores que ya saben, tienen años conociendo, hacen la carne, hacen los rellenos y todo, lo van envolviendo y lo van haciendo todo como se debe de hacer. Ahora, ustedes díganme, me imagino que esto se hace al vapor, ¿verdad? ¿O cómo, no, o cómo se cocen? No, nosotros, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Hay gente que los hace en leña, que dicen que toman más el sabor más sabroso, pero también, bueno, nosotros en mi casa se agarra una olla con agua hirviendo y ahí ponemos las hallacas. Sí, pero por eso digo, sí, por hierve, encima sí. del agua, ¿verdad? Sí. No, por debajo. Por debajo del agua. Se hierve. Sí, se hierve. Okay. Porque, bueno, yo estoy acostumbrado a los tamales se hacen al vapor. Con la agua hirviendo abajo, una rejita y ahí ponen los tamales para que el puro vapor los cosa. Pero lo que siempre me ha dicho mi mamá, mi abuelita, mis tías, todos, de que la persona solo una puede echar los tamales a la olla. Si entra otra mano adentro de la olla, no se cocen bien. Wow. O se quedan crudos o se queman o algo así. Bueno, en el caso de nosotros, no es cualquiera sí puede poner las hallacas en el agua. En el caso de nosotros, es una sola persona puede tocar el guiso. Porque si muchas personas tocan el guiso, se dañan. Okay. No sé si eso lo habías escuchado. Eso me entero en este momento. Sí, entonces nosotros siempre, en nuestra familia, somos muy celosos de quién va a tocar el guiso. El que comienza a hacer el guiso es la única persona que lo puede tocar. Okay. Así, y bueno, y así como eso, vamos a un corte comercial y ya regresamos y continuamos hablando de sabor, de gaitas y de nuestra sección, el sexo. Hay que hablar de eso. Aldo Scott Will, te estamos esperando. Ya abrimos en Aldo Scott Will. Visítanos con Susana a distancia. Disfruta de nuestras alitas picosas, sabrosas. Llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldo Scott Will y la pasión deportiva con las mejores alitas del Western Phoenix. Ordena al 623-247-7400 Aldo's Hot Wings. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos: 2 años de impuestos, 30 días de talones de cheque, 2 estados de cuenta bancarios, 2 identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis y en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos: 2 años de impuestos, 30 días de talones de cheque, 2 estados de cuenta bancarios, 2 identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis y en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama. We'll be right back.
continuamos con nuestro programa Venezuela Radio. Y ahora sí, Xiomara, estamos hablando mucho de la venezolanidad, de los venezolanos, de la abuela, de la yaca. Cuéntame algo, ya que estás tan dateada, ilustrada, de los venezolanos. Xiomara, ¿qué tal son los venezolanos y el sexo? ¿Esa diferencia? Bueno, podríamos más bien buscar la diferencia que nos hablen personas. O sea, a mí me han dicho. ¿Te han que contado? Me han contado. Ah, ok. Que los venezolanos se diferencian de otras nacionalidades porque son dicharacheros, porque tienen buen sentido del humor. A mí me han contado que porque huelen rico. Muy bien. Ajá. Me han contado que los venezolanos huelen muy rico, que tienen buena conversación también. Porque sabes que hay hombres que son como monocordes, hablan siempre como lo mismo, todos los dicen igual, yo estoy que, ah, ok. Son okay. Muy, son metrosexuales, les gusta verse muy bien. Ok. Y entonces eso los hace diferente a los demás, ¿no? Aparte de que yo también pienso, Dana, que el hombre es de acuerdo al clima que del país donde esté, ¿tú no crees? Pero para esa pregunta mejor vamos a dejar a nuestro invitado que nos diga como caballero y a Dani también que nos hablen ellos. Ay, que sería buenísimo porque tenemos a un venezolano y a un mexicano. A ver, ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia? Bienvenidos a la silla caliente. La silla caliente. Yo comparto lo que dice Xiomara en el sentido de que, o sea, yo he estado, gracias a Dios me ha tocado viajar bastante con mi antiguo empleado y estuve en contacto con mucha gente de Chile, gente de Perú, gente en Colombia, gente, por supuesto, en México, España. Y yo, en ciertas culturas, a veces sí, como que el hombre es más como introvertido, como que de repente piensan más en su persona o son más machistas de lo que deberían ser. No es que el venezolano no sea machista, pero yo pienso que ha ido aprendiendo un poco a complacer a la pareja, o sea, que no sea solamente me complazco yo personalmente y a lo que vine y a lo que fui y ya, o sea, como que uno trata de cortejar, que haya un feedback o un tiempo para que la pareja llegue a su momento también y no como que rácata pum chin chin, el gallo sube y listo, sino que yo de repente hablo de mi experiencia personal. Pero yo espero y aspiro que otros venezolanos hagan lo mismo, o sea, que no sea solamente, ¿sabes?, llegar al momento, hacer las cosas y ya, lo hice y estoy feliz, sino también buscar esa retroalimentación de tu pareja que te diga, mira, sí, me pareció que estuvo bien, que estuvo muy lento, que estuvo muy rápido, ¿por qué no haces esto?, ¿por qué no tocas aquí, toca allá?, etcétera, que son cosas importantísimas porque eso no solamente nutre a la pareja como pareja, sino que una pareja feliz para mí me parece que hace todo. Es una familia feliz, un esposo feliz, una esposa feliz, un novio feliz, una novia feliz. Entonces, por supuesto, no todo gira en torno al sexo, pero el sexo es importantísimo, es una pieza fundamental, clave en cualquier relación de pareja, a mi entender. Dani, ¿tienes algo que agregar? Tú como mexicano. Yo no lo pude decir de una manera más perfecta que lo dijo José. Es todo basado en la comunicación, en todo lo que se viene del principio al fin. Porque como dice José, hay una gambeta de hombres de que se va del más machista a lo que vine, va, yo ya terminé, hasta luego y me voy. Y otros que son súper, súper detallistas, que se preocupan por cada rincón de la piel de la mujer. Y entonces esos son los que hacen las parejas más felices. Como mexicano, yo he conocido, pues, de mi propio país, hombres de todas formas así, que platican, ya ves, que se juntan a platicar sobre eso y de que me eché esta, me eché whatever, bla, bla, bla. Pero no hay seguimiento. Como que no la volvieron a ver, ¿no? Y por algo ha de ser. No, porque no realmente sí. Llegaste a ese punto y te acostaste con ella o cualquier cosa, pero no hubo nada más allá. No hubo nada sensacional para ella y por algo no hubo follow-up.
Entonces ya vemos cuando le siguen hablando, le siguen texteando, siguen felices, se ven que salen a las tiendas, a los comerciales, a centros comerciales, cosas así, y se ven felices. Es por algo, porque en la casa, en el cuarto, en la habitación, también se vive una vida feliz. No, de verdad. Demasiado, no. Mucho. Demasiado, too much, too much. Bueno, y aparte de todo esto, también el sentido del humor en el hombre es muy importante, porque sí, de verdad que no hay nada como un hombre aburrido. Es lo peor. Pero en la mujer también, porque uno a veces dice, bueno, y yo a esta mujer yo le he echado 10 chistes y no se ríe de ninguno, y todo le huele feo, y todo le hiede, y ay, Dios mío. Bueno, es verdad. Entonces yo pienso que sí, o sea, es complementarse y de repente, bueno, en algún momento hacer un fake, como que, ay, sí, me gustó el chiste, a pesar de que no me gustó, para no cortarle las alas al que es, pues, o sea, sí. Exacto, sí, como sí, porque, sí, bueno, porque quería. Ahora, todo eso que se viene siendo entre diferentes generaciones. Entonces, hoy en día estamos viendo la generación más joven, que sí está más abierta a platicar, más abierta ya. Se está volviendo el sexo menos y menos tabú. Entonces, se puede platicar, se puede hablar de eso, de los gustos y no gustos. Porque no nomás de que los hombres tienen una forma de hacerlo, sino que también desde antes una mujer tiene que ser muy santa, tiene que ser muy como ¿cuál es la mejor palabra? Muy como mojigata, no sé. No, como conservadora. Pero bueno, muy no sana, conservadora. Ajá. Mi abuela decía, ajá, que una mujer tenía que ser una dama en la mesa ante la sociedad. Tenía que ser como coqueta para unas cosas, pero en la cama lo que quisiera. ¿Sabes? No puedes estar aquí que, ay, no, que ya. Pero va. A no. Eso es lo que voy, porque hay algunas que también, con todo respeto que se merecen, que nomás puro missionary, que puro nomás en su espalda y nomás así, no, ya no hace nada. No hace nada. Y eso no es placer, eso no es. ¿A ustedes se divierten así? No, eso no pasa con las venezolanas. No sé, con las de otros países. Y entonces, entre pero más con las venezolanas, no, seguro tiene, que tiene no. Tiene que haber retroalimentación inmediata. Que uno sepa, ¿estás disfrutando sí o no? O sea, no es que, bueno, después te digo. No, las sea. Venezolanas rapidito te lo dicen y si no te dejan solo ahí. Claro. En cuanto se termine esta pandemia, necesito ir para Venezuela. Ay, mira. Bueno, tienes que saber dónde llegar, el productor, de verdad, por eso no te preocupes. Bueno, estamos sobre la hora, de verdad, que este ha sido un programa así súper rico, ameno. Bueno, no ha sido así como una conversación entre amigos. ¿Qué cumpleaños tienes? Dana. Ay, yo tengo un cumpleaños súper, súper, súper especial. Es para... Bueno, le tengo muchos sobrenombres, yo soy un poco mala con los amigos, así es que bueno, a él le tengo mucho, pero entre el más público que puedo decir que es educado y que no lo ofenda sería mi corazón en Chile. Mi corazón en Chile hoy está de cumpleaños, así es que le mando un beso gigante y mis mayores deseos de feliz cumpleaños. Te amo y bueno, espero encontrarte otra vez un día. Bueno, como ese no es solo tu corazón, sino también es mi corazón, porque okay. Es mi sobrino. Un beso para Keiber y mi hermana querida de mi corazón, que también estuvo de cumpleaños el 11. Ok, Samar. Ya tendremos tiempo para los próximos cumpleaños que en este mes continúan. Ok, y bueno, sin antes despedirnos, no quiero cerrar el programa sin hablar de las mascotas. Nuestro invitado de hoy tiene una mascota súper espectacular, se llama Chispa. No es venezolano, tampoco de la República Independiente del Zulia. O sea, que no habla español. Sí, habla español. Sí, y ha aprendido las culturas, he escuchado, creo que come patacón, escuchado otro come día. Patacón, ajá, come pernil, claro, sí, ajá, sí, sí. Le gustan las culturas, la cultura venezolana, es un perro espectacular. ¿Sientes que en estas navidades, qué tradición haces con él en particular? El año pasado estaba recién llegadito a la casa, pero ya este año yo pienso que sí le vamos a dar hallacas, pan de jamón y de repente, ¿sabes? Vestirlo, ponerle un...
Y muy importante, hablando de las mascotas, cuando están con esos detonaciones de los fuegos también, artificiales, sí. Oye, qué lástima, sí, porque sí. Ellos, eso les atormenta tanto. Xiomara, tengo varias mascotas que se han desaparecido ahorita por en las fechas de las festividades del 4 de julio. Acá en los Estados Unidos, muy triste, porque cuando hicieron esas detonaciones salieron como locos, unos los atropellaron, sí, otros perdidos, todavía sí. No han aparecido. Tengo uno que la familia tiene como dos niños con que sufren espectros de autismo y el perrito era como un acompañamiento emocional. Así es que sí, un drama, están ofreciendo, ya van como por $1,000 de recompensa, pero nada que aparece en la mascota. Así es que bueno, ahorita en diciembre, eso es un buen mensaje, evitar esas detonaciones y celebrar de otra manera por amor a nuestras mascotas. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo por lo menos tengo mi mascotica y como está muy viejito, él no escucha, así es que no tiene ese problema. Así que en la casa no hay problema. Bueno, Xiomara, con esto nos despedimos. Nos despedimos, como siempre, yo de corazón a corazón, esperando vernos el próximo martes a esta misma hora, por esta frecuencia, y compartan este programa. Recuerda, besos. Distanciamiento social, pero apurruñadito a la señal de FK Radio. Te esperamos el martes. Bye. Ah, no, pero nos falta que nuestro amigo...